carne como madre y medianera de las gracias, esté siempre con vosotros. Y con Espíritu. Y como hemos cantado lleno de alegría, ha amanecido el día con música, con gigantes cabezudos y algunos que les costó dormir anoche un poquito. Pues con esa alegría venimos hoy aquí a presentar lo más grande que tenemos en nuestros corazones, la alegría y la paz que Dios nos regala. Y lo hacemos poniéndonos en la presencia del Señor y pidiendo perdón por las veces que no somos todo lo bueno que Dios nuestro Padre quiere que seamos.
lectura del profeta Zacarías. Alégrate y goza, Sión, pues voy a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día se asociará al Señor pueblos sin número. Ellos serán mi pueblo y habitaré en medio de ti. Entonces reconocerás que el Señor del universo me ha enviado a ti. Judá será la herencia del Señor, su lote en la tierra santa, y volverán a elegir a Jerusalén. Silencio todo el mundo ante el Señor que se levanta de su morada santa. Palabra de Dios. El Poderoso ha hecho obra grande en mí, su nombre es santo. El Poderoso ha hecho obra grande en mí, su nombre es santo. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre eterno. El Poderoso ha hecho obra grande en mí, su nombre es santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Poderoso ha hecho obra grande en mí, su nombre es santo. Porque ha mirado la humildad de su esclava, desde ahora me felicitará todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obra grande en mí, su nombre es santo. El Poderoso ha hecho obra grande en mí, su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios del corazón. El Poderoso ha hecho obra grande en mí, su nombre es santo. Derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacía. El Poderoso ha hecho obra grande en mí, su nombre es santo. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Poderoso ha hecho obra grande en mí, su nombre es santo.
¡Qué pregón tan glorioso para ti, hija de Sion! Nos decía también la primera lectura. Hermanos mayores, que ya se van acabando las fiestas, pero ha sido un año lleno de gracia y de bendición para vosotros y para las familias y para todo nuestro pueblo. Y que se prolonga, porque todavía queda para boda, ¿eh? Así que se prolonga la cosa. ¡Qué alegría! Señora presidenta, miembro de junta de esta cofradía, de Nuestra Señora del Carmen, patrona de Monte López Álvarez. Querido coro que nos acompañáis, devotos todos, querido don Antonio, hijo y cura Pilón, que se decía antiguamente cuando era un cura que había sido párroco en la misma pila de bautismo, que no fue así, porque se bautizó arriba en la villa, en Santa Marta. Pero se puede decir que cura Pilón, porque ya no lo dijo en el prelado. Ya no lo dijo en el prelado. Pues querido coro que nos acompañáis hoy y que nos trae la alegría. Verde y plata, que se llama el coro, verde y plata. Señor alcalde, no sé si se me olvida, pero bueno, a toda la comunidad parroquial, a los servidores del altar, que están aquí, las que nos cuidan todos los días la iglesia, pues a todo el mundo, la paz y el bien. Y comenzaba el pregón, el padre Antonio, el otro día, con un viva la Virgen del Carmen, pero también lo culminaba el pregón con ese mismo viva nuestro alcalde, porque, lo decíamos el otro día, las fiestas pueden ser muchas fiestas, pero el origen de las fiestas y el motivo principal es el amor que este pueblo profesa a la Santísima Virgen del Carmen. Y así hoy el Señor nos lo pone en el Evangelio, que llaman a Jesús y le dicen, mira que está ahí tu madre y tus hermanos, que salga a recibirlo. Y dice Jesús, bueno, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y decíamos ayer, antes de ayer en la novena, que habíamos vivido la palabra de Dios, porque las personas que venían de fuera de nuestro pueblo, el primer día de trigo, se encontraban con un pueblo alegre, que transmitía la felicidad del amor y la devoción a la Virgen María por los cuatro costados. Y es que eso tiene que ser el profesar nuestra fe, eso tiene que ser el predicar con el ejemplo, y eso tiene que ser la alegría de los cristianos. Cuando ayer decíamos que el Señor un poco nos reñía en el Evangelio cuando no centrábamos nuestra vida en Cristo, hoy el Señor nos dice que la vida la tenemos que centrar en Cristo, y nos lo dice la Virgen María también, pero sobre todo tenemos que dar testimonio de la fe. Y San Francisco de Asís también le reñía a los frailes y le decía, oye, que no tanto por decir la vida de los santos vais a ser vosotros santos. Que muchos frailes predicaban muy bien y lo hacían muy bien, pero predicando lo que habían hecho los otros, que eran santos. Dice, no por decir mucho la vida de los santos vaya a ser vosotros santos, sino por vivir como han vivido los santos, entonces sí que podréis ser santos vosotros. Y el Señor nos pide hoy que demos un paso más y que imitemos a la Santísima Virgen María en todo, sobre todo cuando el ángel Gabriel anuncia a la Virgen María que va a ser madre del Salvador, ella dice, pues que se haga en mí según tu palabra. Pero también el ángel le dijo que su prima Isabel necesitaba de ella,
que era una mujer de edad avanzada y que necesitaba su ayuda. Y María no lo dudó, se puso en camino, subió a prisa a la montaña y se puso a servir a su prima Isabel. Y así es como se vive el cántico de alabanza de la Virgen María, el Magnífica, porque el Señor ha estado grande con nosotros. Y hoy el Señor está grande no solo con nosotros, ni solo con nuestro pueblo de Monte López Álvarez, sino con todas las personas que de todos los pueblos de alrededor, incluso más lejos, casi ya cruzando el charco, que vienen a visitar a su pueblo, unos porque son de aquí, otros porque vienen a visitar a las personas que viven aquí y otros porque vienen a compartir su fe con la fe y la devoción de este pueblo a la Virgen del Carmen. Pues hoy le pedimos también a la Virgen del Carmen que siga regando este mar de olivo, que siga siendo el faro brillante que en nuestros corazones los lleve a puerto seguro de salvación y que sea ella la que día a día aumente nuestra fe de tal manera para que nunca en nuestro pueblo falte la Eucaristía, nunca en nuestro pueblo falte el amor y la devoción al cuerpo y a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nunca falte en nuestro pueblo esos niños que incluso en la mañana o de monaguillos en el altar o corriendo delante de los toros como ayer en las fiestas, pues sigan siendo la alegría de nuestro pueblo. Que nunca falte un viva a la Virgen del Carmen, que nunca falte el amor y el corazón agradecido que entone una plegaria de alabanza a la Santísima Virgen del Carmen. Que siempre y por siempre la Santísima Virgen reine en este pueblo de Monte López Álvarez y en todos nuestros corazones. Que así sea. Y peticiones a Dios nuestro Padre por intercesión de Santa María, Nuestra Señora del Carmen. Por la Iglesia que contempla en María la imagen radiante de la nueva humanidad salvada en Cristo, roguemos al Señor. Por todos los que sufren y se encuentran en cualquier necesidad, roguemos al Señor. Por los navegantes y los trabajadores del mar, roguemos al Señor. Por los enfermos y agonizantes, roguemos al Señor. Por los difuntos necesitados de purificación, roguemos al Señor. Unidos para hacer memoria de la Virgen María, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por todas las personas que están fuera de nuestro pueblo y que no han podido hacerse presente hoy, que lleguen a ellos nuestra oración a la Virgen del Carmen. Roguemos al Señor. En la petición hemos pedido por la gente del mar, pero vamos a pedir también por la gente que trabaja en este mar de olivos, por todos los labriegos, por todas las personas del campo, por todos los que viven en esta corticada aquí cercana, para que siempre los cubra el manto de la Santísima Virgen del Carmen y los llene de bendiciones a ellos y a sus cosechas. Roguemos al Señor. Y pidamos por todas las personas que año tras año han participado de estas fiestas con nosotros y ya duermen el sueño de los justos, por todos los que han partido de este mundo a la casa del Padre, para que la Santísima Virgen les conceda ser entronizados en la tierra de promisión. Roguemos al Señor. Y el Padre Antonio también quiere poner a los pies de
de la Santísima Virgen, por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa, lo mismo que fue seminarista el Beato Manuel Aranda, pues vamos a pedir que salgan vocaciones, que salgan seminaristas de este pueblo, y que así nunca se va a acabar ese amor y esa devoción a la Virgen del Carmen en nuestro pueblo de Montes López Álvaro. Roguemos al Señor. Acoge, Padre de bondad, cuanto confío y te pedimos, a ti que vives y reinas, inmortal y glorioso y eres fiel, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades.
los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a su voz, cantando libremente el himno de tu alabanza. Llévala a su perfección por la caridad.
acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección. Recuerda los difuntos de la familia García Torres y concédeles el descanso eterno. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que murieron a lo largo de este año que ha pasado. Llévalo a hablar de tu presente. En misericordia de todos nosotros, y así, como María, la Virgen Madre de Dios, nuestra Señora de la Tierra, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco, el Real de Manalada, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu salvación. Gracias.
mientras damos gracias a Dios. Le había dicho antes el padre Coronel que nos dijera una palabra. La primera palabra es para los que participaron el día de los ancianos de la residencia de la ermita de los pobres. Estuvo aquí hace dos meses. Todavía me siguen diciendo, bien, bien lo pasamos en tu pueblo, pero qué pueblo más bonito tiene. Yo me quedo un poco palmado porque digo, el pueblo, pero bueno, pero lo pasaron también, que dicen que ha sido lo mejor que ellos han hecho en toda su vida. Eso y ella, bueno, para quien no lo sepa, eran 50 o 60 ancianos, más un grupo de chicas que cuidan de ellos allí, y las religiosas, organizado por mí, que soy otro anciano, pues, y mismo a dónde vamos a ir, a mi pueblo. Bueno, eso queda así como un agradecimiento, porque pues, que sepáis que tiene este reconocimiento. Claro, antes del año parece que es un entrenador de carreras, pues, antes del año. Pero ahora quería deciros, porque así un poco enseñando, yo creo que a mí me gustaron una historieta del Monte Carmelo. El Monte Carmelo, eso sí lo sabe todo el mundo, pues está más cerca de Dios, pero luego tiene una extensión, que es una extensión cargada de flores, de toda clase de flores, toda clase de flores. Pero mira por dónde vino una sequía de esta que nosotros estamos acostumbrados y se secaron todas las flores. Aquello se quedó como un rastrojo, lo que era un mastrón. Solamente se había quedado con un brote de olivo y al lado una margarita blanca. O sea, más bonita, ¿no? Y entonces el brote de olivo iba creciendo y le daba la sombra a la margarita blanca. Y la margarita blanca, cada día más bonita, hacía que todo el mundo se fijara en aquel roa que estaba por otra parte rodeado de las cosas. Ahora ya podéis respirar. Porque yo pensando en eso, diría, si eso es mismo que la Virgen del Carmen. Porque la Virgen del Carmen es esa margarita blanca, humilde y sencilla, que se cobija aquí en el monte a la sombra de la orilla, que es nuestra fe y nuestro deseo de fraternidad y de hermandad. Y la Virgen del Carmen va a más y a más, porque también el árbol va a más y a más y va dejando más sombra para que ella se cobije en la sombra y crezca. No lo sequemos nosotros, que como nosotros lo sequemos, se seca ella. Ella no se va a secar porque es la madre de Jesús. Pero necesita siempre de nuestro cariño y de nuestro afecto. Ya estaba aquí años y sé que los pueblos de al lado vienen a celebrar las fiestas del monte. Pero como nosotros vamos, ahora los novenos, ahora dentro de nada estamos yendo a los novenos a celebrar las fiestas también. Pero ya lo pedía también nuestro alcalde, que otra vez lo repito, que se falta una carretera a los países. De la mitad del camino, cuando se tiene otra mitad por más. Con dos cargas de cemento está hecha la carretera, o eso y con eso. Bueno, eso es de paso, ¿eh? Pero que sepan todos que se pide y se proclama también desde la iglesia, porque por otra parte sería más sencillo también atender las comunidades parroquiales de un sitio y de otro. Bueno, eso dicho de paso. Y luego también la cuestión que nos queda pendiente, que parece eso tomó el otro día frío. Y es que los pueblos que vienen a visitarnos, como viene al vestir, por ejemplo, además viene a vender fruta y todo eso, pues que cuando pasan por ahí por la plaza, que es el sitio de cruce, siempre hemos visto la cruz y más, ¿no? Pues ahí, que puedan ver un sitio donde digan, la patrona de Monte López Álvarez es la Virgen del Carmen. Monte López Álvarez a su patrona y señora, la Virgen del Carmen. Proyecto de hace unos años, pero que ya estoy seguro que el 25 lo llega. No, 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 no
Bueno, aquí está la palabra de un hombre, si es un sacerdote y es un Vaticano. Ah, bueno, pero también del alcalde. No quiero poner por la hay que ver con una escuela de Roma, pero es por el cariño que nos tenemos. Al recibir, Señor, estos sacramentos del cielo, implorándote tu misericordia, Señor, que cuando nos alegramos en la memoria de la bienaventurada siempre Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, consigamos colaborar en la imitación suya en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. A cada invocación respondemos. Amén. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda su favor. Amén. Dios conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Saludamos a la Santísima Virgen cantando la salve. Estos días de las comunicaciones y de esas cosas, no es por otra cosa.
pero pues dar las gracias y también pues, en nombre del señor alcalde y de toda la parroquia, de toda la comunidad parroquial, porque ha sido una novena donde hemos disfrutado con nuestras madres. Hemos tenido 3 días de misa en honor a nuestra madre y vamos a celebrar un día de la Virgen del Carmen por todo lo alto, como ella se merece. Porque anoche en sueño, entre repique de campanas y cohetes, escuchaba a los ángeles del cielo que decían que no hay nadie quien te quiera, Virgen del Carmen, como en este pueblo te quiere. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! Y vamos a poner un poquito de gasolina también para el puerto.